Ojalá la gente del bazar hablara más. ¡Mierda! Aiden, ¿qué prisa tienes? No es momento de saldar cuentas, Jack. Los renegados acaban de meterse en la nube. ¿Vas a ir con ellos? Voy a detener a Walsh. Para mí no eres más que un traidor. ¡Matadle! Jack, para. Ni te hubieras visto un fantasma, Jack. ¡Vete, Franco, moriréis todos! Y entonces se verá quién eres de verdad. ¿Les has dicho a tus hombres que intentaste matarme? ¡Mentira! Crías a Williams muerto para ocultar pruebas. ¡Mentira, borracho! ¡Matadlos! Pero son corredores nocturnos. ¡Son espías de Williams! ¡He dicho que los matéis! El ejército colapsó por matar civiles. Los Pazis se crearon para evitarlo. ¡Grady, te he dado una orden, joder! Nosotros seguimos las órdenes de un comandante. Tú ya no lo eres. Te ciega la venganza. ¡Cuidado! ¡Enfrentaros a un juicio y rogarás piedad! Hay que quitarle la llave a Walsh antes de que se cargue toda la ciudad. Vale, Aiden. Nosotros buscaremos a los heridos. Hakon te acompañará por Walsh. Pero cuidado, esa nube es un muro de productos químicos letales. No te preocupes por eso, Frank. Bueno, parece que volvemos a ser nosotros dos, ¿eh? Vamos a zurrar a esos renegados. Echaba de menos tus agudos soliloquios, Hakon. Muy pronto te aburrirás de ellos, fijo. Traeré un poco de anticina. Nos vendrá bien. Intentaré encontrar los túneles que utilizó Walsh. No te separes de la raza. Señor, sí, señor. Es la primera vez que nombran la anticina. Nueva misión principal, X-13. Busca la entrada al túnel. No me la marca, no sé si tendrá que ver por aquí. Lo tengo en el mapa marcado. Sí. Dentro del área de misión, tiene que estar por algún sitio de por aquí. Walsh. Walsh ha estado aquí. Ya no me hacen nada. Por ti.
¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo, pero está débil, más que los demás niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. Y otra vez despierta sin recordar nada. ¡Hakon! ¡Hakon! ¿Estás ahí? ¡Hakon! No, 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 no. ¡Por favor, contesta! Esto es culpa mía. Lo siento mucho, amigo. Parece que han ido por aquí. ¡Base a Aiden! ¡Cambio! ¡Hakon! ¿Por qué coño no has contestado? No pensaba que me fueras a echar tanto de menos. Ni mi cuarta esposa se ponía así de histérica. Pensaba que te habías casado solo 3 veces. A veces me hago un lío. Por eso nunca sale bien. En fin, me he perdido en los túneles. Voy a intentar encontrarte. Vale, eso tiene que ser X-13. Así que ahí es a donde vas. Te encontraré. Te encontraré y te mataré. Pero espera, no, no, no. Error. No quería hacer eso. Saliendo de la zona de misión, pero quiero subir por aquí. Es lo que... No. No me deja. Venga, ahora. Es que antes no tenía seleccionado el gancho. ¿Dónde vas? Te encontraré. Te encontraré y te mataré. Quizá podía haber ido por debajo, ¿no? No sé. Hay que llegar hasta allí arriba. ¿Se vuelve a convertir otra vez? No, ¿qué estás aquí no. Buscando aquí, loco de la vida?
Hay demasiada luz. Y luces ultravioleta también. El X-13. Al fin. Sigues metiéndote en líos, ya veo. Lawan, ¿qué te ha pasado? Me encontré con unos mordedores por el camino. Nada grave. Esto no tiene buena pinta. Y tú, corres peligro conmigo, Lawan. Lo sabes. No lo entiendes. Esos cabrones destruyeron todo y a todos cuanto amaba. Todos los que murieron en el ataque. Fran casi muere. No te perderé a ti también. No me pasará nada. Todos dicen lo mismo. Oye. Mírame. Mírame, Lawan. Voy a volver. Volverás, porque voy a acompañarte. Lawan. Fran no hacía más que decir que tengo madera de corredora nocturna. A ver si es verdad. Las damas primero. ¡Qué cabezota es! Está empeorando, ¿verdad? Estás mal. Todo irá bien. Lo encontraremos antes de que avance más. Lo conseguiremos. ¿Entendido? Sí, lo vamos a encontrar, fijo. Acabemos de una vez. Lawan, ¿estás ahí? Espera, Lawan. O sea, que no puedo hacer nada. Aiden, me he encargado de los guardias, pero no sé cómo abrir la puerta. No sé cómo abrirla, en serio. Intenta encontrar otro modo de entrar. Si se ha abierto esta puerta, es que tiene que haber algo aquí interesante. Algo que me permita seguir. Baza épica. Puedo soltar algo que no sea muy allá. Por ejemplo, esta. Está bien. Mejor. A ver, he visto que tenía un punto de combate. Que da igual. Vale. Ah!
bandidos estos se saben defender, ¿eh? Sobrevivir los dos. Ah, pues no. Uno. ¿Entras bien? Claro. Ellos no tanto. Enséñamelo. Déjalo. Tenemos problemas más graves. Mira. Dios. ¿Qué es esto? Almacenaban comida aquí. Combustible. Agua. Colega, mira esto. Estaban acumulando suministros. Caray. Dios. El S.A.I. lo construyó para que algunos pudieran sobrevivir a la plaga. Como el arca. ¿Arca? El arca de Noé, de la Biblia. Pero allí, el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, seguramente solo a mamonazos del S.A.I. No parece que sea para la gente corriente. No, cabrones egoístas. Y tampoco parece que nadie llegase aquí. El virus fue más rápido que ellos. Se hizo justicia. Wells venía hacia aquí, sin duda. Sabía que contenía todo lo que necesitaba para sobrevivir. Tenemos que encontrarlo, ¿entiendes? ¿Dónde están primero los arqueros? O alejarme de ellos. Se asustan. Yo lo partió por la mitad.
supone que debes tener miedo. Aiden, la sala de control está por ahí. Walls debe andar buscando algo ahí dentro. Ve a por él, Aiden. Yo intentaré encontrar vendas. No te dejaré. Deja ya de hacer de madre coraje y lárgate. ¡Lawan! ¡No, mierda! No tiene ninguna herida en el hombro. Los mataré. ¿Qué, dónde le dio la flecha? ¡Cabrones! Oh, ¿qué te han hecho, pajarito? Estoy bien. No es nada comparado con la resaca del vodka de bayas de Frank. Hasta hoy, creo que no escondió la botella para darme una lección. Lo recuerdo. Aiden, encuentra a Walls y quítale la puñetera llave, Aiden. O estamos todos muertos. Voy con él. No. Sácala de aquí. Únete a mí más tarde. Sí, jefe. Cuando debería convertirse. Ahora es cuando es útil. ¿Qué me van a ver? Hay demasiado. O cerrar la puerta.
Aquí solo hay coleccionable. Todos son historiales médicos. Prométeme que nunca me dejarás aquí sola. Nunca. No te dejaré. Júralo. No hace falta. Nada podrá separarnos jamás. Nada. Aiden, vamos, ha llegado el momento. Tranquilo. ¿Pero qué? Joder. ¿Dónde está? Me ha engañado. Habrá regresado para ver desde dónde lanzan los misiles. ¡Hakon! La encontraré, chaval. Tú tranquilo. La encontraré. Lawan, ¿me oyes? ¡Mierda! Coleccionables, los que acabamos de recoger. Son historiales. Carta de un niño de X-13 a su madre. Poema de un niño al Dr. Walsh. Ninguno de los historiales de la hermana. Cerrado, ¿verdad? Sí. Por aquí. ¡Vete de aquí! Walt, ¿dónde estás?
¡Esta vez no te escaparás! ¿Me oyes? Del fuego. Hay más de uno. Me mataron. Ah, quería quitarme de encima primero los de los cócteles Molotov. Déjalo, vete de aquí. Vale, vamos a usar el arco. ¿Dónde estás? Esta vez no te escaparás, ¿me oyes? Esa es la voz de la hermana. No podrás parar esto, 12346. ¡Se acabó! Usar esta. Como siempre, se atasca con todo lo que hay en alrededor. Ya me he hartado de ti. Ya me he cansado de hacer el gilipollas. Ya me he cansado de esta mierda. Hey!
agota el tiempo. Por aquí no. He encontrado el hangar de los lanzamisiles. En el nivel inferior, bajo el bloque G. Hay montones de ellos. La ciudad no sobrevivirá a los siguientes ataques. ¿Qué? Se suponía que la ibas a sacar de aquí. ¡Vete de aquí ahora mismo! ¿Me oyes? ¡La voz! ¡Mierda! Y el gato, Aiden. Márchate. No quiero matarte. Esa era mía. La trajiste a ti. Sí. Ahora vete. Mientras puedas. Esta es mi última advertencia. ¿De qué va todo esto? ¿Para qué necesitas a Mia? ¿Está viva? En cierto modo... ¿Por qué? ¿Por qué la has estado torturando así? No recuerdas nada de verdad, ¿no? Dame la llave y detén los ataques con misiles. Ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Esta ciudad tuvo su oportunidad, Aiden. Hace años. Antes de que han muerto muchos. Pero se salvarán muchos más. ¿Qué? ¿De qué cojones estás hablando? ¿Por qué me persigues, Aiden? ¿Qué quieres? Le prometí a Mia. ¿Qué le prometiste? ¿Por qué sigues haciendo como si no supieses la verdad? Concéntrate, Aiden. Intenta. ¡Heidi! ¡Aiden! ¡Vamos! ¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo. Pero está débil, más que los demás niños. Por eso pilló el virus. Pero tú puedes salvarla, Aiden. A menos que... Verás, la gente quiere detener mi investigación. No son conscientes de lo cerca que estamos de encontrar una cura. Pase lo que pase, debemos ser lejos. Seguir juntos. ¿Te quedarás? ¿Te quedarás? No. No se lo prometiste a ella. Me lo prometí. No, 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 no. ¡Nos torturaste! ¡Me estabas haciendo daño! ¡Mía, mía! No, Aiden. Nunca le haría daño a mi propia hija. Mía es mi hija. Y tú lo sabes. Entonces no son hermanos, de verdad. ¡Os pillé! ¡Papi! ¡No! ¡No podéis esconderos! Estaba buscando una cura para ella, para todos. Con tu ayuda y la encontraré. Pase lo que pase, por eso necesito esta llave. ¿Walt? ¡Walt, para! La herramienta de mis hijos viene de Eddie. ¡Walt! ¡Tenemos que detenerlo! Da un paso más y te mato. Dame la llave. No puedo. Mia la necesita, Aiden. ¡Les borrarán la ciudad del mapa! No hay otra.
otra manera. El proceso debe hacerse hasta el final. No permitiré que ocurra. Entonces... Mira, es mi hija. Elimina Waltz. Nuestra última oportunidad. Siempre has sido así, Aiden. Honesto, noble.
Por eso ella te quería tanto. Fueron los políticos, los cobardes del S.A.I. y los nobles ciudadanos los que nos lo quitaron todo. Detuvieron mi investigación. Os dejaron a ti y a todos los demás niños en la calle. Sabían que estas pruebas eran nuestra única oportunidad para encontrar la cura para mi hija, para todo. Tú sabes que quería salvar a Mía, igual que tú. Pero tiene que haber otra forma. La hay. Retírate, Aiden. El X-13 es su última oportunidad. Lanzamiento de misil inminente. Diríjanse al refugio más cercano. ¿Por qué quieres salvar a una ciudad que solo te ha causado dolor y sufrimiento? Porque eso no es verdad. He conocido a gente buena allí. Hombres, mujeres, niños. Luchando por sobrevivir. Por seguir siendo humanos. Si de verdad estás buscando una cura, ¿los sentenciarías a todos a muerte? Eso es lo que querría Mía. ¿Qué diría si supiese que todo el mundo ha muerto por su culpa? Tienes razón, Aiden. Tienes razón. Ella no querría esto. Eso no puede descubrirlo. Jamás. Vale. Era demasiado fácil hasta ahora. ¿Walt? ¡No! Los esquiva. Genial. Salgo. Más fuerte que los demás, pero elegiste huir.
Walt, la llave. No quiero matarte. Miráis a los infectados como si fueran la enfermedad. Lucháis con ellos hasta el último rayo de luz mortecina. Pero no sois conscientes de que solo os separan de ellos unos pocos minutos de oscuridad. La llave la tiene Mia. En la máquina que por fin la curará a Aiden. Pero no te acercarás a ella. ¡No, no, no! Si hay una escalera, sí. Dejar matarlo. Cada vez que puedo matarlo. Ya basta, Walt. Es que no quiere realmente. Tenemos que parar esto. Dame esa llave o matarás a todos. ¿No lo entiendes? Aiden, no. ¡Mia! ¡Vuelve! ¡Ya! Mia, ¿eres tú? Aiden, ¿qué te ha pasado? Mia, Mia, necesitas la llave. Sin ella la ciudad será destruida. ¡Te lo suplico! Esto ha ido demasiado lejos. ¡Mia, deprisa! Necesitas oxígeno ya mismo, ¿entiendes? Sin él, no puedo curarte. Llevas años intentando curarme. Ya no puedo más. Salva a esa gente, no. Aiden. Te suplico, Mia, no me dejes.
Mía. Lucha. Así. Lucha, cielo. Aiden. Se van a lanzar los misiles. Se suponía que te ibas a ir de aquí, Lawan. Mal momento para hacerle madre coraje, Aiden. ¿Tienes a Waltz? Sí, Lawan. He encontrado a Mía. ¿Y la llave? No está. ¿Qué? La llave se ha destruido, Lawan. Pues reconstrúyela, Aiden. Mierda, estos misiles borrarán la ciudad del mapa. Estoy en la sala de control. Intentaré detener el lanzamiento. Hazlo rápido. Vamos, hazlo. Vale, se suponía que sin la llave no se podía detener el lanzamiento, pero... ¡Joder! ¡Aiden! ¡Aiden, no lo hagas! No puedo detenerlo, Lawan. ¿Y la electricidad? ¿Y si cortamos la energía de la ciudad? Hay que llegar a la central de energía solar, demasiado lejos. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Tiene que haber algo que podamos hacer. Cuenta atrás para lanzamiento. Los misiles... Podemos detonarlos antes de que se lancen con los explosivos que encontramos en aquel almacén. Vale. Vale, eso podría funcionar. Iré por ello. Espera, Lawan, detén. Deja que... Aiden. Lo destruirá todo. Cuenta atrás para lanzamiento. Aiden, tengo los explosivos. Pero hay que detonarlos manualmente. Yo puedo hacerlo, pero tienes que marcarme de aquí. Si destruye el X-13, los perderás a todo. A todos los que amas. Lista para activar los explosivos. ¡Corre! ¿De verdad la ciudad merece que lo pierdas todo? ¿Qué hacemos? Si salvamos al agua... ¿Quién detona los misiles? Ah, no sé lo que hacer. No sé si haciendo esto la ciudad explota. Lawan, eres la persona más fuerte que he conocido. Lo sé, lo sé. Coge a Mía y marchaos. La salvarás, Aiden. Encontrarás la forma de hacerlo. Sé que lo harás. Lo siento. Te he fallado. Lo siento. Lo siento tanto. ¡Aiden! Lo lograste. Date prisa. El cronómetro está corriendo. Coge a tu hermana y vete. Sacaré al agua de aquí. Hakon. ¡Márchate, chaval! Sigan la ruta de evacuación hasta la salida más próxima. Te tengo. Estás a salvo. Aiden. Saldremos de aquí, Lawan. Artificial de los rojos. Quiero morir con estilo. Lawan, ¿está Hakon contigo? Te va a sacar de ahí. Lawan, no. ¡Agárrate fuerte! Y Mía sobrevive con lo débil que estaba. Yeah.
sed testigos, porque estas son las noticias de la última ciudad que queda. Se ha establecido un comedor social para los ciudadanos más pobres en el centro de la ciudad. Se solicita a los granjeros que donen los productos. Hemos sobrevivido una noche más, pero muchos de nuestros seres queridos no han tenido tanta suerte. Tened cuidado y ayudad a quienes lo necesiten. Todos somos supervivientes. Somos una comunidad. La ciudad sobrevive. Mira, la Wall sobrevivió, y Hakon también. Reiner garantiza verdad y justicia para todos. Sí, a no ser que te escuchen decir el nombre de Jack en alto. Y entonces te pegan un tiro en la cabeza, gracias. ¿Qué bebes? Cerveza, pero solo... Spike. Es Spike. No está mal. Paquete de Baines para Frank. Vaya, vaya. Nadie ha querido hablar con él en 11 años y ahora es una puta celebridad. Si es para los corredores nocturnos, se lo daría a Lawan. Ahora es su líder. ¿Ha pasado alguno de los míos por aquí hace poco? ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué lo preguntas? Busco a un amigo. Pensaba que venía aquí. Vino un peregrino, pero ya no está aquí. ¿A dónde ha ido? Donde le llevase la carretera, como todos nosotros. ¿Encontró lo que estaba buscando aquí? Por lo que dicen, sí. A su hermana. Pero dicen que estaba tan débil que solo sobrevivió un par de horas. Se quedó con ella, la enterró bajo un viejo olmo y después puso rumbo al horizonte y siguió caminando. Pobre hombre. Si no hubiese sido por él, no quedaría un ladrillo en pie en esta ciudad. Entonces, ¿por qué se marchó? Dicen que estaba empezando a cambiar, que tomaba una droga que lo destruía. La gente como él está mejor ahí fuera. ¿Crees que encontraremos trabajo por el camino? Lawan, se supone que te tienes que quedar en la ciudad. ¿Y quién lo dice? He decidido quedarme contigo. Y no con Williams. Eso lo tengo claro. ¿Y bien? Vámonos ya. ¿Pero no se suponía que es la líder de los corredores nocturnos? ¿No tiene sentido de que se vaya con él? Y a la vez ser la líder.
noches y buena suerte.